Estamos aquí en la Samsung Experience Store, es decir, una tienda donde venden todos los productos de Samsung, en este caso en el Centro Comercial Antara, y te invito a conocer de cerca los detalles del lanzamiento de la nueva línea de tabletas, los dos modelos de 8.4 y 10.5 pulgadas, de esto que son las Tab S, las tabletas de gama alta de la firma. Acompáñame. Estamos presentando nuestras nuevas Galaxy Tab S. Tenemos dos modelos, tenemos este de 8.4 y 10 pulgadas. Es lo último que hay en tecnología, es un marco de 6.6 milímetros, de hecho un milímetro menos que nuestra competencia principal o del iPad Air. Es muchísimo más delgada y lo más importante es que es la primera tableta que tiene una pantalla Super AMOLED. Entonces la calidad de visión en cuanto a calidad de video, resolución, es hasta 25% más que un Retina Display, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que con esta tableta tienes una tableta con una pantalla de 2K. Entonces, de nuevo, 25% más megapíxeles, mucho mejor resolución. Tienes prácticamente el 97% de visión que tienes con el ojo humano, lo puedes obtener en esta tarjeta. Pues la competencia está buenísima porque Samsung con esta nueva línea de tabletas, las Tab S, esta de 8.4 pulgadas y la otra más grande que ahorita vemos, pues le va directo a competir contra las iPads, en este caso con esta compite directo con la Mini. Nos platicaban que tiene un poquito más de resolución que Retina o Retina, esta sube a 2.4K, sí está muy delgada. Los colores, bueno, ahí ya depende de cada quien. A mí el dorado no me gusta, pero obviamente pues en gusto se rompen géneros y no tabletas. Y yo creo que es una apuesta interesante de Samsung porque entra a competir ya con estos modelos en toda la gama, ¿no? Están las más simples o más sencillas, no tan estilizadas, y se suben hasta estos modelos S, en este caso esta de 8.4. Esta es una tableta más que viene a completar todo nuestro portafolio. Tenemos desde la Galaxy Note 12.2, que es la tableta más grande que hay en el mercado. De ahí bajamos a las Note Pro, que son tabletas más enfocadas en la parte de productividad. Y esta es más para un usuario que está buscando algo con un mejor diseño, más delgado, más liviano. Se le llama un segmento de dandies urbanos, que es gente que busca algo muy trendy, con colores más locochones. Entonces, por eso también los colores pues tienen más ondita, dorados, bronce y este tipo de cosas, ¿no? Este trae 4.4 y obviamente va a ser escalable a las siguientes versiones. Es multi pantalla, que también eso es muy importante. Tú puedes estar trabajando en dos aplicaciones o dos actividades al mismo tiempo. Una parte muy importante es el Side Sync. Tú puedes conectar tu teléfono, se sincroniza por medio de Side Sync, puedes tener el teléfono a 20 metros y desde tu tableta donde estés puedes tomar llamadas, puedes recibir llamadas, puedes con por medio de drag and drop pasar archivos, fotografías y lo que tú quieras, ¿no? Y aquí está la otra, que es la de 10.5 pulgadas, que nos platicaban, tiene unos accesorios como teclado, en donde el reemplazo de la computadora por la tableta es cada vez un hecho más palpable. ¿Por qué? Porque con eso te vas a trabajar y tienes pues casi todo lo que hay. Falta nada más que salga el Office para Android, para tabletas, que seguramente no tarda mucho, y ya con eso las computadoras pues ya valieron. Estas ya están optimizadas para tener una batería mucho mayor, una batería que te dure arriba de 2 días. En este caso es una batería nueva, es una batería especial que lo que te va a garantizar es poder tener esta calidad de colores, esta calidad de resolución y que te dure arriba de 2 días, ¿no? Lo que tienen que hacer es ir a ver todas las opciones. De hecho, estamos aquí en nuestro Samsung Experience Store en Antara. Y a diferencia de otras marcas que tienen solamente uno o dos modelos, nosotros tenemos de nuevo desde la 12.2, 10.4, 8.5, muchos modelos, muchos tamaños, con el S Pen, que es nuestra plumita, nuestro stylus, más rápidas, diferentes precios, tenemos hasta el Note 3. Entonces, lo importante es que la gente venga, vea qué es lo que más se adapta a sus necesidades y se lleven el modelo. Este, la verdad, para mí se me hace espectacular. El tamaño es bastante bueno, queda prácticamente en tu mano, y pues también dependiendo de qué es lo que estás buscando a nivel precio, ¿no? Esta, la versión de 8 pulgadas, está en $6,999. Esta, que es de 10.4, está en $7,999 pesos. Obviamente compiten en la gama contra las tabletas de Apple.
Hay muchas muy baratas, más baratas de otras marcas, por supuesto, pero aquí estás pagando un poco calidad. En este caso, el diseño estilizado, que es muy, muy delgado. Y bueno, pues finalmente, la resolución en pantalla. Lo que más vas a usar de una tableta o de un teléfono es la pantalla, porque ahí vas a interactuar con todo lo que tú quieras hacer. Vas a poder, por supuesto, trabajar un poquito, ver videos, ver tu correo. Tienen estas Android 4.4, van a ser actualizables a Android 5 o Android L, a ver cómo se llama. Y bueno, pues habrá que usarlas, ¿no? A ver cuánto le dura la batería. Habrá que darles un uso, no aquí del demo, que la agarras y esto, sino ya un poco más real, llevarla en tu portafolio, en donde la transportes, ver la batería, efectivamente cuánto le dura, si ya en un uso constante. Lástima que no están ahorita las versiones 4G, porque esto, con la combinación de un chip o un SIM celular, sí te da mucha más libertad de usar tu tableta en cualquier lugar. Aunque ya casi todos los teléfonos, digamos, de última generación, puedes compartir tu conexión a internet. Entonces, bueno, también por ahí se puede resolver ese problema. También tenemos varios accesorios, teclados, bocinas. De hecho, tenemos una promoción especial en la que, si en este momento entran en nuestra página en internet, pueden encontrar una promoción donde se pueden llevar tanto el cover como bocinas, audífonos. Y pues este es el prelanzamiento. Tenemos varias promociones muy importantes en los diferentes retailers donde lo estamos lanzando en este momento. Samsung, además de estar innovando con estas tabletas, ya viene el IFA. El IFA es la feria de Berlín que todos los años tenemos. No les puedo contar qué vamos a lanzar, pero obviamente vienen cosas muy importantes. Vienen un par de cosas que ya tuvimos oportunidad de ver en Corea, muy interesantes, equipos diferentes, accesorios muy interesantes, que seguramente tu público va a estar feliz de poderlos ver, ¿no? Estamos aquí en el lanzamiento de esto, que es la línea de Galaxy Tab S, aquí en el centro de experiencia de Samsung, en Antara, en este centro comercial, en Polanco, en la Ciudad de México. Como se puede observar, esta cámara tiene Wi-Fi, tiene conexión a internet inalámbrico. No es 3G, pero bueno, tiene Wi-Fi. Eso quiere decir que con este pedacito de plástico, si lo pierdes o algo, adiós, ¿no? Ese es un asunto ahí interesante. Vamos ahora a...